Bueno, pues en primer lugar, el concepto siempre se ha caracterizado por un concepto de toreo muy, muy clásico, muy puro. Es el concepto que siempre, bueno, pues, que siempre he sentido, el que siempre me ha gustado, el que siempre me ha llamado la atención, y es el que pretendo hacer, ¿no? Y para eso entreno. Bueno, quizá ahora mismo no es la, creo que hay ahora mismo un, no es la época que ahora mismo más predomina, ¿no? El toreo puro, sobre todo a caballo, ¿no? Ahora mismo está más de moda quizá a lo mejor un toreo más espectacular, ¿no? Pero bueno, yo creo que el toreo clásico nunca pasa de moda, ¿no? Yo creo que el toreo clásico y puro es eterno y es algo que nunca pasa de moda, ¿no? Bueno, pues la verdad que muy contento sobre la temporada pasada, la verdad que los resultados fueron muy positivos. Bueno, mi meta cada temporada es ir escalando sobre todo en mi concepto, en lo que uno pretende, ¿no? Hacer delante de la cara del toro, y el año pasado fue una temporada donde, bueno, pude cuajar muchos toros, se mantuvo muchísima regularidad y sobre todo expresar el toreo que entreno y que llevo en la cabeza, ¿no? Bueno, pues Valencia fue, en este caso fue una mañana, porque en Valencia lo hacen por la mañana. Y fue muy especial porque llevaba ya unos cuantos años sin poder sin torear en Valencia y iba muy motivado, ¿no? Y la verdad que fue una de las corridas, creo, del año pasado, de las más importantes, ¿no? Pude cortar tres orejas, la corrida de Fermín Bol, que salió muy buena, y fue una mañana en este caso muy, muy redonda, ¿no? Los caballos estuvieron a gran nivel. Bueno, pues estar prácticamente todo el día dedicado a preparar los caballos, ¿no? Desde que me levanto sobre las 8:30 o así, empiezo a montar 9, 9:30, hasta las 3:30, paro un poquito a comer, descanso un poquito y a las 5, 5:30 empezamos otra vez hasta que, bueno, pues hasta que se termina. No hay, hay una hora de empezar, pero nunca hay una hora de terminar. Pues las expectativas son siempre, como te he comentado, el mejorar, ¿no? El crecer. Uno tiene muchas cosas en la cabeza, ¿no? De querer expresar, de querer hacer. Cada momento tiene uno una cuadra distinta. Ahora, en este caso, tengo una cuadra de caballos, creo, muy a mi gusto, lo cual hace de que tú puedas expresar más todas esas cosas que tienes en la cabeza y que tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es crecer en mi concepto y en la profundidad y en mejorar como profesional, ¿no? Pues si digo la verdad, he conseguido muchas más cosas que yo incluso me imaginaba, ¿no? He sido una persona muy autodidacta, eso me ha hecho también de tropezarme mucho, de aprender, de todo lo que voy aprendiendo también lo voy aprendiendo a sangre y fuego, pero sí es verdad que también es verdad que me quedan muchas cosas por conseguir, ¿no? Uno siempre quiere más y también soy muy autocrítico, ¿no? Y bueno, creo que ahora mismo estoy en un momento de los mejores de mi carrera porque ya tengo la experiencia de estos años atrás, pero uno cuanto más nivel va cogiendo quizá, pues también más exige y más quieres seguir creciendo, ¿no? La que más me gusta, bueno, ahora mismo el encaste Murube, ¿no? A mí es el encaste que más me gusta, es un encaste que galopa mucho, que tiene mucho ritmo, es como todo, ¿no? Hay ganaderías de Murube en mejor momento y otras ganaderías de Murube en peor momento, ¿no? O sea, no quita que porque sea Murube, que muchas veces el aficionado dice, bueno, tiene que ser Murube sí o sí, no. O sea, hay ganaderías de Murube que están en muy buen momento y otras que no, ¿no? Entonces, lo que sí que buscas es un toro, pues eso, que tenga ritmo, que tenga calidad, que tenga humillación, pues igual que en el toro a pie, ¿no? Y lo que pasa es que el toro de encaste Murube, quizá ese ritmo pues viene innato, ¿no? En ese encaste, ¿no? Entonces es un encaste que nos gusta mucho, ¿no? Sí, mi obsesión, siempre lo he dicho, ¿no? Ha sido el poder torear lo más despacio posible, ¿no? Lo similo mucho al toreo a pie, ¿no? El poder ralentizar la embestida de un toro, ¿no? Que venga a esa velocidad y que tú con el temple del caballo que le imprimes, que tú puedas ralentizar esa brusquedad del toro, creo que es lo más bonito, ¿no? El poder dominar esa embestida, ¿no? Es algo que creo que bueno, que eso te transmite mucha profundidad a lo que uno hace, y es uno de para mí las cosas más importantes de la pureza, ¿no?
Bueno, 10. Depende en qué circunstancia, ¿no? Pero bueno, en una feria pues cuajar, ¿no? Cuajar los dos toros, el poder expresar en ese momento pues todo ese trabajo que lleva haciendo, que la cuadra responda, el que, aparte de las orejas, ¿no? Porque muchas veces es muy subjetivo el tema de que corten más orejas. Hay veces que uno corta más orejas y a lo mejor no ha estado al nivel que uno quiere, y otras veces por circunstancia los pinchas y no las has cortado, pero la faena ha tenido mucha más importancia. Pero sí que él esté interiormente satisfecho de que uno pues ha sido fiel a sí mismo y que ha sabido aprovechar esas virtudes y esas circunstancias que te ha planteado en este caso la tarde, ¿no? Bueno, aquí es donde vivo, donde entreno, donde bueno, hago mi vida, ¿no? Y la verdad que me encanta el campo, es donde más a gusto estoy y bueno, soy muy feliz, ¿no? Es algo que siempre me ha gustado muchísimo, el poder vivir y disfrutar de la tranquilidad del campo, y tengo esa suerte, ¿no? Sí.